invitación a la rendición de cuentas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, un periodo de seguridad que debemos tener en cuenta, protocolos del lugar donde nos encontramos. Nos encontramos en el piso principal, costado suroccidental de la edificación. En caso de presentarse una situación de emergencia y tengamos que evacuar el salón, vamos a proceder de la siguiente manera. Salimos por las puertas de acceso en forma ordenada y conservando la derecha con dirección al lobby hasta la recepción. Giramos a la derecha, pasamos por la puerta principal para llegar al punto de encuentro. El hotel cuenta con extintores y gabinetes de la red contra incendio ubicados en los pasillos y áreas de servicio. El personal del hotel a cargo del evento los ayudará a evacuar hacia los sitios seguros. Igualmente pueden apoyarse en la señalización. Si alguna persona presenta condiciones especiales de salud, puede desplazarse hasta el piso tercero donde se encuentra la enfermería. Les recomendamos estar atentos a sus objetos personales. A pesar de que contamos con cámaras instaladas estratégicamente para monitorear los salones y las áreas comunes, tenga en cuenta que usted es el principal responsable de sus pertenencias. Muy buenos días para todos, les damos la bienvenida a la audiencia pública de rendición de cuentas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos 2014. Para nosotros es muy grato que hayan atendido esta convocatoria realizada por la ANH. En esta oportunidad desde el Salón Esmeralda del Hotel de Quindama en la ciudad de Bogotá, soy Gladys Buitrago Caicedo, voy a estarles acompañando durante esta mañana. Agradecemos su colaboración apagando equipos celulares y de audio o programándolos en modo de silencio. Esta rendición de cuentas está siendo transmitida en vivo a través de la página web de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, www.anh.gov.co, y a través de las redes sociales. En Twitter nos encuentran como @anhcolombia y en Facebook a través de la página facebook.com/anhcolombia. Les recordamos que nos pueden hacer llegar sus inquietudes a través del correo electrónico rendiciondecuentas@anh.gov.co o llamando a la línea gratuita 018000-953000. Recuerden que todas las preguntas, al igual que la presentación que se realizará en el día de hoy, la podrán consultar en nuestra página web www.anh.gov.co. Al público presente le informamos que dentro del material entregado al ingreso van a encontrar los formatos de encuesta, de inscripción y por si desean realizar ustedes alguna pregunta al final de las presentaciones. Los formatos deben ser entregados a los organizadores del evento. Si por restricciones de tiempo algunas de las inquietudes no se alcanzaran a responder en los próximos 15 días hábiles, se publicarán las respuestas en la página web de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Igualmente tenemos ubicada una urna al ingreso de este auditorio, está justo al lado de la mesa de registro, donde ustedes van a poder depositar sus inquietudes, sus comentarios, preguntas o sugerencias. En los últimos años, la Agencia Nacional de Hidrocarburos ha promovido la creación de este espacio de acercamiento a la ciudadanía para informar sobre los resultados y metas alcanzadas por la entidad.
Nos acompañan en la mesa principal el doctor Javier Betancourt Valle, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el doctor Juan Fernando Martínez Jaramillo, vicepresidente técnico de la ANH, doctor Nicolás Mejía Mejía, vicepresidente de Promoción y Asignación de Áreas ANH, doctor Carlos Mantilla McCormick, vicepresidente de Contratos ANH, doctora Aide Daisy Cerquera, vicepresidenta de Operaciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y el doctor Luis Alejandro Dávila Mojica, vicepresidente administrativo y financiero de la ANH. Un saludo muy especial para todos quienes han aceptado esta convocatoria, a los medios de comunicación, empresarios, de las entidades de gremios y a todos los ciudadanos que hoy nos acompañan y que también siguen la transmisión a través de la página web. La Ley 489 de 1998 sobre democratización y control social de la administración pública establece las audiencias públicas de rendición de cuentas como uno de los ejercicios democráticos más importantes para dar a conocer a los ciudadanos la gestión y resultados de la administración pública y facilitar así su evaluación y control social. Hoy la ANH dará cuenta de la gestión realizada en el año 2014, generando un espacio de interlocución para compartir los resultados, avances y logros, además de resolver las dudas o inquietudes de la ciudadanía. A continuación, quiero compartirles el orden del día que se va a desarrollar durante esta mañana. Posterior al registro de los asistentes, vamos a tener el himno nacional de la República de Colombia, segundo punto, presentación del reglamento de la rendición de cuentas, tercero, presentación del video institucional. Punto número 4, marco estratégico, logros y retos. Quinto, gestión del conocimiento. Punto número 6, promoción y asignación de áreas. En séptimo lugar, estaremos con la gestión de contratos de hidrocarburos, comunidades y medio ambiente. Octavo punto, operaciones, administración de regalías y participaciones. En el noveno punto, se hablará de la gestión contractual. Punto número 10, ejecución presupuestal y sistema nacional de servicio al ciudadano. En el punto número 11, tendremos las preguntas y respuestas. Y como punto final, el informe de control interno. Vamos entonces a iniciar esta audiencia pública de rendición de cuentas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. De pie, por favor, vamos a entonar las notas del himno nacional de la República de Colombia.
aplicación del reglamento de la rendición de cuentas, la audiencia pública de la Agencia Nacional de Hidrocarburos se desarrollará según el siguiente reglamento, se los comparto. Fecha de realización, 11 de diciembre de 2014. Lugar, Salón Esmeralda, Hotel Tequendama. Hora de inicio, 8:30 de la mañana. Hora de cierre, 12 del mediodía. Objetivo del presente reglamento. Este reglamento tiene como propósito garantizar que las partes interesadas, compañías, contratistas, gremios, asociaciones, entidades de control, otras entidades estatales, veedurías, establecimientos educativos, medios de comunicación y la ciudadanía en general, conozcan con anticipación las reglas que deben tener en cuenta para participar en el ejercicio de rendición de cuentas de la ANH mediante un procedimiento efectivo y transparente. Disposiciones del reglamento. El reglamento contempla dos instancias de este ejercicio democrático, así, primero, durante la audiencia pública de rendición de cuentas, segundo, después de la audiencia pública de rendición de cuentas. Disposiciones durante la audiencia pública, desarrollo de la reunión. La audiencia pública de rendición de cuentas estará dividida en 7 bloques temáticos. El presidente o el directivo que éste designe realizará la presentación correspondiente del tema y una vez finalicen todas las presentaciones, se formularán las preguntas. Las preguntas y propuestas podrán formularse por medio electrónico, en forma previa o por escrito durante la audiencia. En el paquete que está sobre su mesa van a encontrar un formato para la formulación de sus preguntas. Los formatos diligenciados serán recogidos por el personal de protocolo durante el desarrollo de la audiencia. Las personas interesadas en intervenir contarán con 2 minutos. La entidad responderá en la audiencia las preguntas de acuerdo con la disponibilidad de tiempo. Es importante tener en cuenta que la rendición de cuentas es un ejercicio democrático para el mejoramiento de la gestión y el control social a través de la participación ciudadana, que no debe convertirse en un debate. Las preguntas que por su complejidad o por falta de tiempo no puedan ser resueltas durante la audiencia serán atendidas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos mediante correo electrónico. Todas las preguntas e intervenciones quedarán registradas y consignadas con las respuestas dadas en el informe de seguimiento a la rendición de cuentas que se publicará en el sitio web de la entidad. Durante la realización de la audiencia estará abierto el chat, las redes sociales para responder a las inquietudes que se reciban por estos canales. Adicionalmente está disponible la línea telefónica gratuita 018000-95-3000. Cierre y evaluación de la audiencia. La audiencia concluirá una vez el personal de protocolo reciba de los participantes la encuesta de evaluación diligenciada de la jornada de rendición de cuentas. Esta encuesta está disponible en la carpeta ubicada en su mesa y para nosotros es muy importante contar con los comentarios que ustedes consignen en ella. Disposiciones después de la audiencia pública. La Agencia Nacional de Hidrocarburos publicará en su sitio web, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas, el compendio de preguntas o comentarios recibidos con su respectiva respuesta. Igualmente se publicarán los resultados de la encuesta de evaluación. Los invito a ver el video institucional de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Sean posibles de alcanzar. A eso nos dedicamos en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, desde el año 2003. Después de la reestructuración del sector hidrocarburífero y ante la necesidad de incrementar las reservas y la producción de nuestro país, quisimos escribir una nueva historia orientada a materializar los sueños y esperanzas de todos los colombianos. Somos los encargados de administrar las reservas y recursos hidrocarburíferos de propiedad de la nación, promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de estos recursos y contribuir a la seguridad energética nacional. Asumimos esta tarea con la seguridad de responder a las expectativas de toda una nación. Nuestro objetivo fundamental es adicionar nuevas reservas de petróleo y gas y aumentar su producción.
producción para que los colombianos cubran sus necesidades de consumo de energía y tengan los excedentes que permitan al Estado financiar programas sociales y generar condiciones de desarrollo. Para conseguirlo, le dedicamos importantes recursos al conocimiento del subsuelo colombiano, invirtiendo más de 150 millones de dólares al año. A partir de esa información, definimos áreas potencialmente prospectivas para ofrecerlas a los inversionistas en procesos competitivos que aseguren la continuidad de la exploración. Trabajamos para consolidar a Colombia como un país con un alto potencial hidrocarburífero, líder en la administración, comercialización y aprovechamiento sostenible de los recursos en hidrocarburos. Por ello desarrollamos nuestras actividades garantizando la responsabilidad con el entorno natural y social y vigilando que la extracción de hidrocarburos genere beneficios para todos los colombianos. En la ANH no hacemos las cosas a cualquier costo. Asumimos nuestra tarea con gran responsabilidad, con el objetivo de mantener y equilibrar los resultados económicos con el respeto por las condiciones sociales y ambientales. En la ANH hemos logrado ubicar a Colombia como un destino atractivo para la inversión en hidrocarburos, gracias a las excelentes condiciones.